Nos preguntan, ¿el himen atenuado qué es y tiene respaldo científico? Bueno, resulta que para esto hay unos libros súper bien elaborados, muy detallados sobre los signos físicos de abuso sexual en niños. Nosotros tenemos la última versión, 2018. La anterior es como del 2000, perdón, es 2015. La versión anterior es del año 2008. ¿Qué nos dicen? No se debe utilizar ese término. De hecho, desde finales de los años 90 se está diciendo, no, no lo utilice. Himen atenuado es un término ambiguo. No se tenga en cuenta. Eso genera confusión. ¿Existe literatura de eso? Sí, claro. Diciendo no se utilice. Y dos, literatura bastante antigua, pero como era un término bizarro, se dejó de utilizar. Desgraciadamente, hay médicos que no se actualizan, que no estudian este tema y terminan hablando del himen atenuado y enredando a todo mundo y terminan haciendo condenar personas inocentes por malos términos. Entonces, debemos de recordar que existen estándares para utilizar la terminología forense. Toca estar actualizado en este tema. Bueno.